Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, chicos. Yo soy Jesus y el día de hoy, banda, vamos a hacerle una review a esto, que son unos headsets que nos llegaron de regalo de cumpleaños, que son los Onikuma K19. Son estos que tengo aquí, que prenden, ojo. La intro la estoy haciendo después de grabar todo el video, pero bueno, le vamos a hacer una review, un unboxing para que ustedes vean cómo está, cómo funcionan. Por el precio, ya después de haber hecho todo el video haciendo ahorita la intro primero, bueno, al último más bien, creo que lo que nos ofrece es algo, está bien para un regalo. Para un niño que no cuida muy bien las cosas o que, bueno, se la pasa jugando en el celular o jugando el Free Fire, cualquier otra cosilla, pues creo que le va a convenir a un padre, un hermano, un primo, un sobrino, ahora que viene la época de Reyes o algo por ahí así. Creo que andan como en 250 pesos, 300 pesos, entonces es algo que se ve bueno, bonito y barato. Entonces, vamos a checar el unboxing, la review y vamos a ver, pues, qué show con esto, ¿va? Ahorita nos vemos, banda. Y bueno, banda, pues, ya tenemos los Onikuma K19. Acá los tenemos en esta bonita caja. Y, bueno, banda, el unboxing es bastante sencillo. De hecho, por ahí mi mujer ya los había abierto y solo tenían, pues hay un plástico burbuja bastante pues X. Entonces miren, si nosotros los abrimos, el unboxing es bastante sencillo. O sea, no tiene tanta ciencia. Si nosotros lo abrimos, dejamos la cajita por allá. Nos viene con esto, que es prácticamente el plástico burbuja. Y nos viene con un pequeño manual de instrucciones. Lo abrimos. Quitamos plástico burbuja común y corriente, lo quitamos y bueno, tenemos los Onikuma K19, que si bien en primera instancia a mí me parecían algo bastante sencillo, pues está good, banda, está good. O sea, no tenemos como que algún punto tan negativo como esos otros headsets que nos dan inclusive con el Xbox, ¿no? Que compramos, man. De primera instancia tenemos pues los headsets y vienen envueltos en este pequeño plástico. Este plástico pues es para cubrir el cable, pero en sí no cubre nada, banda. Lo que tenemos es nada más una entrada USB, porque ojo, se pueden utilizar con PC y con algún dispositivo de entrada 3.5, que es bastante sencillo. Tenemos el 3.5 y tenemos el USB. Ojo, si tú quieres jugar en celular, no es necesario conectar el USB, pues obviamente toma el audio directamente del 3.5, entonces el USB queda fuera, que sí queda algo estorboso, pero he de suponer que para PC, pues es un poquito más en cuanto a, no sé, tal vez sonido por USB, desconozco, aún así los vamos a tener que probar. Tenemos un controlador, banda, que este sí se siente, no les voy a mentir, el plástico sí se siente bastante sencillo. Si bien no es como las diademas que nos dan con el Xbox, sí se llega a sentir bastante sencillo. De hecho, es un plástico bastante corrientillo. Tenemos pues el controlador. En este caso tenemos un deslizador que controla lo que viene siendo el micrófono, ya sea que esté prendido o esté apagado, ¿no? Ojo. Y bueno, tenemos un modulador de volumen, que es esta rueda hacia acá y hacia acá, ok. Nada más, creo que la mayoría de los headsets ya traen este control por default. Y bien, pasándonos ya a los headsets como tal, tenemos que tienen un recubrimiento de tactopiel. Ojo, esto se siente bastante rico, banda. Inclusive las colchonetas vienen de esponja y un recubrimiento. Creo que es tactopiel, no estoy muy seguro aún así. Pues ustedes lo pueden ir checando después en las especificaciones si en algún momento lo compran. Y algo que también tienen aquí, pues las almohadillas son cómodas. Yo siento que si los usamos por bastante tiempo, nos va a empezar a sudar la oreja, ¿verdad? Entonces no es recomendable como que usarlo por demasiado tiempo. Tal vez sí, pero siento yo que nos van a sudar las orejas. Tenemos también el ajustador de tamaño.
de ambos lados. Algo malo, punto negativo, bastante negativo, es que las orejeras no se mueven como tal, no hacen ese movimiento de giro, vaya. Esto creo que en algún momento pues lo deben de solucionar con algún otro modelo a futuro. Ya saben que pues estos nos llegaron de regalo, pero bueno, en este caso pues no mueven, no hacen esa acción que es muy necesaria. Por ejemplo, yo que tengo orejas grandes, pues sí ocupo que giren las diademas, y pues también que hagan un leve movimiento de inclinación, ¿no? O sea, en este caso pues esto hacia adentro, vaya, y pues esto no lo trae, vaya. Entonces ese es un punto en contra, ya que pues por lo que casi siempre utilizamos nosotros, pues es que giren las almohadillas. Pero entonces, el plástico en sí se siente barato, no se siente, comparándolo con unos HyperX, no se siente igual, pero se siente de buena calidad, no se siente tan de malas. El micrófono, pues también está un poquito duro, sin albur, está un poquito duro. No es desmontable, ¿no? En efecto, no es desmontable. Como todos los micrófonos ya ahora, pues ya puedes malearlo y es maleable. Y bueno, necesitaríamos checar el audio para ver qué tan bien o qué tan mal se escucha. Déjenme inclusive conectarlos ahorita al USB para checar si tenemos de alguna u otra manera luz. Ahí está, conectados. Bueno. Y pues bueno, tenemos el logo de Onikuma. Ahí está. Ojo, se ve bonito, tiene colores bonitos, no les voy a mentir. Creo que el USB pues es solo para eso, para darle energía. No creo que tenga un potencializador, una tarjeta de video un poquito más óptima, pero pues bueno, por el precio que nos lo están ofreciendo, que son aproximadamente 300 pesos, 250, inclusive 200 pesos, creo que es algo bueno si ustedes piensan regalar algo para su primo, su sobrino, su hijo, pues es bastante recomendable, banda. Entonces, pues bueno, banda. Regresamos al estudio y volvemos contigo, Joaquín. Nos vemos, chicos. Adiós. Y bueno, banda, pues para hacer unos headsets económicos, creo que en cuanto a calidad está bien fabricado. Pero pues a mucho lo que nos interesa es el sonido, cómo vamos a escuchar, pues cómo vamos a escucharnos también. Pues bueno, estos audífonos tienen un sonido estéreo. No es 7.1, pero sí es un estéreo bastante considerable, vaya. Podemos escuchar un enemigo a la izquierda y otro a la derecha, no hay ningún problema con eso. Pero bueno, algo que sí preocupa es el micrófono, así es que vamos a darle una prueba de audio para que ustedes chequen y consideren pues el audio, que a pesar de ser barato, creo que pues no podemos esperar demasiado, pero podríamos sorprendernos. Así es que vamos a checarlo, banda. Y bueno, banda, creo que ya pueden medio escuchar a lo que las pruebas que yo hice el micrófono, y les voy a ser sincero, el micrófono es malísimo. Por el precio que dan, era lo que esperábamos, pero es malísimo el sonido, de hecho, banda. Creo que voy a tener que subir bastante el volumen de este micrófono, porque la verdad no se escucha bastante bien, o al menos como yo pensaba. Pero bueno, por el precio yo creo que en celular o al menos no en PC, pues se va a escuchar bien, es lo que esperamos, pero bueno, toca ver, ¿no? Toca esperar, banda. Y bueno, banda, pero pues por último solo queda decirles que por el precio que nos están ofreciendo, creo que es algo bueno. Ya vimos las conclusiones. Este es un modelo, creo que dos me parece, uno abajo de los últimos que han sacado. Esta fue una review que sacamos pues porque nos lo regalaron. Ya saben, nosotros ya tenemos headset, pero bueno, ustedes tal vez se pueden llegar a interesar, o tal vez necesitan un regalo, un intercambio, y tienen por ahí a alguien que juegue muchos videojuegos, o Onikuma, patrocínanos, carnal. Blogs. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado en el video, en la review y en el primer video del canal 2022, banda. Por fin, 2022 ya. Esperemos que haya más reviews en el canal. Por ahí tenemos el Stream Deck, que lo vieron ahí con su con su cameo en el video. Y pues nada, banda, cuídense mucho y nos vemos. Ojo que tocan la puerta. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Cuídense mucho. Adiós.